Se preguntarán qué hacen estas personas corriendo en medio de la plaza de toros. Reconocen el recorrido para sus perros. Estamos en una prueba de agility, una prueba que mide la velocidad y la habilidad de los perros y, por supuesto, también la de sus amos. El juez dispone el recorrido y nos deja entre 5 y 7 minutos para reconocer a ver cómo tenemos que, las órdenes que le tenemos que mandar al perro, dónde lo tenemos que llamar, etc. Apenas 7 minutos para quedarse con el recorrido y saber qué instrucciones tienen que dar a sus perros. Ahora mismo te están poniendo una pista. Cuando termine el juez de poner los números, mandará a los participantes a reconocer pista. Tienen 10 minutos, reconocen pista y luego ya los perros lo sacan. Así que montado el recorrido y reconocido por los dueños, es turno de salir a la pista y enfrentarse a los obstáculos. Pues a la gente lo que más le cuesta sobre todo es el slalom, que es muy, muy técnico, es un obstáculo muy, muy técnico y sobre todo lo otro, las zonas de marca en el agility, que son bastante complejas también. Antonio y Neo son los dos únicos conquenses que participarán en el Campeonato de España. En la prueba de este sábado quedaron los primeros. Como Antonio y Neo, hasta 80 perros y sus 80 dueños han estado compitiendo en esta prueba que se celebra en Cuenca y que atrae a participantes desde Cantabria, Valencia, Murcia o Madrid. Todos ellos tienen bien adiestrados a sus perros, tienen muchas horas de entrenamiento detrás y algún que otro secreto para que en el momento clave de salir a la pista la obediencia sea máxima. Lo más básico hop para los saltos son lo que tiene una barra de salto. Luego está esto de aquí, que es la pasarela. Tiene dos zonas pintadas de distinto color, tanto al principio como al final, que el perro tiene que pisar al menos con una de las cuatro patas. Luego está el slalom, que son los palitos estos que tiene que pasar el perro zigzagueando. Es el obstáculo que normalmente les cuesta más. En diferentes voces, casi todos usamos derecha e izquierda, Y la atención hacia nosotros, ¿sabes? Y luego con el movimiento del cuerpo, pues atraemos al perro o lo alejamos. Lo primordial es tener una buena obediencia, con protagonismo entre perro y guía. Si no hay esas dos cosas, difícilmente que salga bien, porque la pista tiene sus trampas, sus reglas, que hay que cumplirlas. Entre los participantes también se encuentra el campeón del mundo por equipos. Es madrileño, lleva 10 años participando en pruebas de agility y disfruta compitiendo con perros de muy distintas razas. Lo bueno que tiene este deporte es que todo el mundo puede hacer agility, ¿sabes? Pero las razas más propicias son perros de trabajo como Border Collie, Pastor Belga Malinois, eso, pero está Pastor de Aguas y todo tipo de perros, gente pequeña, de edad adulta, incluso gente muy mayor, está haciendo agility. Y todo para completar el recorrido en el menor tiempo de ser posible, sin ninguna penalización.